Bo mama. Bo mama. Pero qué cojones, muy buena, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Qué carajo ha pasado, tío? Se la han sacado en esta puta intro de la temporada nueva, tío. ¡Buf! Muchas cosas, muchas cosas. ¿Qué tal estáis? Primero, vamos a ver el pase de temporada. Yo ya lo he comprado, ¿vale? Callados. Krueger Reaper. La KN44 que sigue sin nerfearse. Dos armas nuevas ahí con la skin. La M4, el Prophet. Reaper de Grinder. ¡Buah! Guapísimo. Todo esto tras la Season número 8. Marquitos y todas esas cosas. Temporada 8, la Forja moldea el futuro. Aquí tenemos a grosso modo todo lo que se viene, ¿vale? Ahora lo veremos más en profundidad. Las cuatro skins que se vienen en principio. Parece que se van a venir alguna más. Bueno, cuatro personajes, mejor dicho. La KN44, que ya la tengo simplemente que tunear un poco. Hay que hacer un par de eventitos, que ahora también lo contaremos. Y a nivel 50 vamos a desbloquear esto. Ni tan mal. Vale, yo lo tengo ya comprado. Creo que el precio lo han subido, ¿vale? Creo que el precio lo han subido. Vamos a ir viendo cada una de las cosas que traen. Personaje muy guapo, ¿vale? Muy guapo. Tank Densei. Y la KN44, que la tengo que tunear. La tengo ya, pero la tengo que tunear para las partidas. Un avatar. Vamos a seguir. Una skin de tanque. Un tanque Breakleg. Todas las skins son más o menos la misma. Pero le meten pues el pantallazo de la skin como tal, ¿vale? En el nivel 2, 150, 170, perdón, Call of Duty Point, 50, una skin. Aquí nada interesante, nivel 5, una granadita adhesiva con la skin Breakle, la misma que la del tanque, aquí igual. 30 Call of Duty Point en el nivel 7. Aquí de nuevo una... Defensor, no me mola mucho. Yo creo que en las dos skins que van a ser la roja y la Breakle, ¿vale? En este caso, Wasteland Red y la Breaklet. Seguimos. En el nivel 10 ya nos dan una armica, la MW11. Una pipilla todo guapa. Más Call of Duty Point. En el nivel 12 ya nos dan un Reaper brutal de Grinder. Brutality, a mí me parece brutal. Credititos. En el 14 tenemos una nueva. Una nueva. No clases, una nueva habilidad, digamos. Llamémoslo. A ver si me sale el nombre exactamente en español, ¿vale? Es una. Tampoco es una clase, es una ventaja, carajo. No me salía el nombre, tío. Apareces con equipamiento letal adicional. Apareces con dos. Esto viene perfecto. Este puede que le metamos ahí cañita en cuanto la consigamos. Otro marquito. El avatar, mejor dicho. Esto es rojo, Wasteland Red. En el 17 Call of Duty Point. En el 18 Wasteland Red. En el 19 un marquito. Que ya el marco este no me interesa porque tengo el legendario del nivel de haber conseguido llegar a leyenda. Aunque ahora vamos a llegar en directo en Twitch al Battle Royale en leyenda. Por si queréis pasar por allí, ya os digo, siempre hago directo allí. Hacemos carrito a la gente y subimos a leyenda juntos, ¿vale? Quien quiera, ahí estamos. HG40, Lifeting Rush. Esta es gratis para todo el mundo, la DR, que aquí hay desafío de temporada, ¿vale? De esta temporada, de esta season, pues han puesto que con este arma hay que hacer ciertas cosas, ¿vale? Pero están en nivel 21, así que habrá que llegar. Nivel 22, Call of Duty Point, nivel 23, créditos, la J358 con la skin Breadle, todo terreno con la skin Breadle, esto nada interesante, Call of Duty Point en el nivel 27, otra vez con la... Mira, han cambiado el traje. Es ahora de Esperate Miasur. King Breadle en la M4. Personaje en el nivel 30. Prophet, este es muy guapo. Este me gusta mucho. La motocicleta roja. Créditos. Call of Duty Point. Paracaídas de Esperate. Aquí tenemos el otro arma. Otra skin M4 Living Rush. El nivel 35, bueno, no está mal. No está mal. Ya os digo, yo he tenido que pagar. No sé si porque me he comprado algo en la tienda y no me acuerdo. Pero yo he tenido que pagar créditos. Y eso no me ha molado mucho. Esta está muy guapa la tarjeta de visita. Antes, cuando tú terminabas un pase de temporada y tenías uno nuevo,
y tenías uno nuevo, te lo comprabas gratuitamente. Creo que ahora, o yo he comprado algo en la tienda, o para mí que lo han puesto un poquito más caro. Pero bueno. La Faro con la skin Bracket. La AK-117. Guapísima, tío. Revienta, tiene que reventar. La PWD, que esta sí que está reventando últimamente. Me gusta mucho para el Battle Royale. Seguimos, 42, 43, 44 con la skin Breadlet. En el 45 el cuchillo. A mí estas skins de cuchillo, eso es que no me molan mucho, la verdad. Oh, qué buena. La XPR 50 con el Desperate Measure. Nivel 47 puntos COD, Call of Duty Point. Vale, aquí un vaso caso. Un nuevo baile. Bueno, un baile, un gesto, perdón, en este caso. Y ahora en el nivel 50 nos dan la Rush. O el Desperate Measure. Nos dan, que este también es muy guapo, Kruger Reaper. Nos dan la DR Chinet con una skin que nos la daban antes, pero normal, básica. Este marco que sí es muy guapo. Este marco sí es mucho más guapo que el que tengo ahora de legendario. Y esta pedazo de tarjeta. Brutal. Y de aquí en adelante, pues 50, 50, 50 créditos en la tienda. Así que bueno, este es el pase de temporada como tal. Han metido varias cositas más, pero ya os lo enseñaré en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Yo en principio me he pillado el pase como hago siempre, porque siempre llego al 50 y lo llevo haciendo desde la beta. Para mí merece la pena, no sé para vosotros, yo siempre os digo lo mismo. Jugad vosotros mismos. Y nada, nos vemos en Twitch. Os dejaré en la descripción un sorteito que tenemos activo que es totalmente gratis. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Atento que se vienen más vídeos de Call of Duty Mobile. Y atento a los directitos de Twitch. Muchísimas gracias a todos. Lo dicho, adiós.